Chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? Tengo recargado, sí. Bien, todo bien. Chicos, pipé las postales. Qué bien, al fin las podemos ver. ¿Esa es la U3? Sí, sí, esta es una de dentro del pabellón. Ah, y ese leíto, mirá. Muy buena. Esto lo hacen los chicos de la unidad 3. Ah, buenísimo. Hay un taller ahí, ¿viste? Y yo lo comercializo. Yo soy como un puente para ellos, ¿viste? Hola, Ángel. Hola, ¿cómo andan, chicas? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Andamos. ¿Con fresco? Sí, anotando un poco los códigos de las cosas, si no me olvido los precios. Qué lindas cosas. Bueno, nosotros estábamos de pasada dando una vuelta y te traíamos los postales que diseñamos para que las vea con el logo y de paso ya le vaya dando a la gente. Dale, dale, a ver. Vispialas. Hicimos, laburamos un poco el logo, no sé si te copa. Hicimos varias pruebas. Salieron re buenas. Y creo que está. Sí, y nada, te los trajimos como para que se lo dé a la gente, para que se informe sobre el proyecto. Dale, dale. Están buenísimas. Listo, genial. Buenísimo. Bueno, seguimos dando una vueltita entonces. Dale, dale. Nos vemos. Seguimos anotando. Chao. Chao, estamos viendo. Chao, suerte. Soy Violeta, formo parte del Almacén Ambulante, que es uno de los colectivos que forma parte del Almacén de las Tres Ecologías. Mi producción es cereales en el campo y hacemos harinas, moliendas de harina de trigo, harina de maíz y polentas. Mi emprendimiento es Lobito Cambá y hago conservas, pasta de aceitunas, todo de origen vegetal. Bueno, mi nombre es Ángel, yo vendo productos de los talleres de la unidad penitenciaria. Hacemos mosaiquismo, macramé, cestería. Oh, Angelito, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bien, bien, escuchame una cosa. Guacho, estoy llegando, así que de toque estamos ahí, así que esperame ahí en la puertita que nos vas a bajar. Perfecto. Un abrazo, loco. Nos vemos, guacho. Chau. Marcelito. Gracias, papá. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Chicos, muchísimas gracias por estar acá. Estamos con los talleres. Estamos con artistas. ¿Quiénes vienen? ¿Qué quería agradecer a Marcelo, muchacho que trabaja en la peatonal, hace folclore. Quiero dar las gracias, bueno, en nombre de todos. Hace cumbia también, dice, así que bueno, a disfrutar de la música de Marcelo. Si no son alarte, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carril del deseo y la tentación. Pero no imaginé que quitando la ley en la trampa quería yo. En tu boca mordí la manzana, carril del deseo y la tentación. Pero no imaginé que quitando la ley en la trampa quería yo. Pura ley, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Thank you.
me llamo Juan de Dios y yo pienso que todos los delitos no son iguales y no a la reforma. Bueno, mi nombre es Marcelo Brito y creo que el encierro genera más violencia. Mi nombre es Sebastián Caraballo y pienso que la seguridad se construye con educación y trabajo. Mi nombre es Claudio Pinto y digo que no a la reforma. Hola, mi nombre es Hernán, más cárcel no es la solución. Hola, mi nombre es Manuel Castillo, la reforma limita el contacto con mi familia. Mi nombre es Luis, para mí es muy importante estar en este lugar, ingresando como visita y siendo parte de este festival en el marco de los talleres de cumbia y de los talleres de radio. Y digo que es importante porque estuve acá detenido, privado de mi libertad en el 2001. Desde ese momento conocí un montón de gente y que hoy la volví a encontrar en este festival, que todavía sigue sufriendo. Y yo entrando con este mensaje de que se puede cambiar, de que si uno quiere, porque primeramente hay que cambiar uno mismo. Y después ampliar la cancha para todos los lugares. La verdad que todo esto gracias a los pibes de los talleres que animaron todo lo que fue la feria. A la gente le encantó mucho los trabajos de los pibes. Y acá les quiero traer esto para que cuelguen acá en el cultural, para que tengan un recuerdo de todo lo que hicimos en todo este tiempo. Bueno, y eso nomás. Gracias. Que arranqué, siempre le puse pila. El cambio, si también uno quiere cambiar, viene de allá adentro y quiere cambiar, y esto, todo esto es bueno. Esto te sirve para un cambio. Y a mí me sirvió mucho, porque me sirvió una banda, porque yo cambié, yo ahora me dedico a trabajar y a lo mío, nada más. Yo le diría a la sociedad, de mi parte, que somos iguales, personas como todos, y tenemos sentimiento, y que no es porque estamos allá adentro no tenemos sentimiento y podemos cambiar, pero me falta una mano nomás, una mano y confianza en la persona, y uno puede. Tengo mi papá, mi mamá, y va a ser rapero mi hijo, aunque todavía no lo tengo. Pero soy un ser humano, yo mi error el cambio lo pretendo, haciendo esto fuera de criterio. Estamos dentro de la cárcel, pero hermano, hice más de un rapero, ja. Así que vamos, hermano, siempre que coopera. Yo no uso gorra, yo uso visera. Rima como quieras, siempre nega. Dame, mi hermano, solo le quito, solo entienda. Rima como quiero, nega. Esta es mi manera de rapear. Salte, hermano, y grita libertad. ¡Wow! Cuando yo digo unidad, ustedes dicen tres. Unido, unido. Cuando yo diga unidad, ustedes dicen tres. Unidad, unidad. Muchas gracias, hermano.